Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a la segunda sesión del ciclo Un año de fotografía, que en concreto hoy está dedicado al equipo básico de la fotografía. El hecho de que esté yo hoy aquí arriba es simplemente porque ayer tuvimos un acto que para nosotros, para Caja Mediterráneo, fue importantísimo por lo que supone, por la trayectoria que tiene, y queríamos haceros partícipes a todos de él. Ayer fallamos el Fotocán 2010, un concurso que, como dije el otro día, se ha convertido en un referente a nivel mundial en cuanto a fotografía y naturaleza, no solo por la calidad de las imágenes, sino por lo riguroso de los criterios de selección, por la calidad del jurado y por la grandísima acogida que tiene en toda la comunidad. Quiero agradecer desde aquí a todos y cada uno de los que han participado, no sé si alguno de los que estáis aquí presentes habéis participado, vuestra participación en el concurso, porque entre todos habéis conseguido que el concurso sea grande, sea importante, sea algo de primer nivel. Le voy a pedir ahora a José que brevemente nos haga un pequeño comentario acerca de las fotografías ganadoras. En concreto, que nos hable muy brevemente de la fotografía de Caravan, la fotografía que este año se ha alzado con el premio Fotocán 2010. Vamos a pasaros el audiovisual del concurso, donde vais a poder repasar, ver todas y cada una de las imágenes que han participado y han sido premiadas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues con respecto al Photocam de este año, de nuevo tenemos la sensación de que hemos recogido las mejores imágenes de un año en la fotografía de naturaleza. Ahí tanto refleja una realidad, tanto de especies en peligro, como de la relación que tiene el hombre con el medio ambiente, el ser humano con el medio ambiente, qué está pasando en el planeta, los cambios del cambio climático, qué pasa con los polos. Es un poco un recorrido por lo más singular, lo más bonito, lo más atractivo, pero también la otra cara de nuestra relación con la naturaleza. Y creo que sí, que este año se ha superado todavía más el nivel estético de lo que se hizo el año anterior. Vais a ser testigos en breve del nivel que hay. Resaltar muy positivamente la participación española y los premiados españoles. De las 16 premios, primer premio o finalista, de los 16 premios con dotación, 11 han caído en manos de españoles. Eso es un porcentaje elevadísimo, ¿no? No esperábamos este grado de éxito. Y cuatro autores alicantinos han tenido algún tipo de mención o de premio. O sea que estamos notando que la formación preocupa a los autores y que el esfuerzo se está plasmando en mejores imágenes. La foto ganadora es de un fotógrafo húngaro, Bence Mate, fotógrafo muy joven, que lleva ganando concursos desde los 16 años. Lo estoy viendo yo ya en el concurso Wildlife Photographer of the Year, la GDT, Asférico. Fotógrafo muy precoz, muy bien preparado, fichado por el National Geographic antes de ser mayor de edad, y que no escatima en medios en cada una de sus fotos, en cada una de sus producciones. El título de la foto es de Caravan y muestra una caravana de hormigas cortahojas pasando por el borde de un estanque con reflejos, con una luz muy estudiada, una luz trasera que resalta mucho el color de las hojas, remarca mucho el perfil de las hormigas. Es una simetría, el eje se ha centrado, y es una foto con simetría, la veréis en breve. Y luego, pues, con respecto a la técnica, es una foto realizada con flashes, con escala de potencia corta para congelar el movimiento de las hormigas y que no aparezcan movidas. Y el fondo también se ha cuidado mucho, es un fondo desenfocado, un fondo muy neutro, que hace que todo el resto de la imagen, salvo los pétalos de las flores que son en color, todo tiene un aspecto monocromo, como un sepia, como un virado a sepia. Entonces resalta muchísimo el color. Vais a ver qué cosa más bonita. Y luego, en general, el nivel de los autores. Hay imágenes magníficas de un tiburón blanco saltando por los aires con una foca bueno, cosa que dices, esto solo pasa una vez en la vida, y había un fotógrafo allí para plasmarlo. Y encima lo ha plasmado con maestría. Comentar también que han habido descalificaciones, han habido cinco descalificaciones, porque las bases del concurso son muy estrictas, son las más estrictas que existen a nivel internacional. Permitimos un recorte de un 10%, es decir, queremos que el fotógrafo afine bastante en el encuadre, se puede equivocar un poquito, pero no permitimos recortes enormes. Si había otra foto allí, el fotógrafo debía haberla conseguido, no acceder a ella porque te has dado cuenta después. Entonces, bueno, pues eran sobre todo clonaciones graves, eliminar pues un buzo de una foto, clonar el buzo, pues claro, en cuanto ves el RAW te das cuenta que haya pasado algo raro. Y eso ha retrasado bastante el proceso y ha sido pues un fallo este año un poquito más tardío.
Bueno, si queréis. Sí, ha valido la pena. Ha valido la pena, ahora lo veréis. Thank you.
Bien, pues ese ha sido el Photocam 2010. Junto a la innegable calidad técnica de cada una de esas imágenes, lo que más nos ha llamado la atención, como decía José, es la belleza, la calidad estética de cada una de las imágenes. Mi más sincera enhorabuena a todos los participantes, especialmente a los premiados, a las menciones, a los finalistas, e invitarles a que el año que viene continúen participando y hacer entre todos grandes, si cabe más, la fotografía de naturaleza. Muchas gracias, disculpad la interrupción y ya dejo a Benito con la intervención de hoy.